En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Sed bienvenidos todos, queridísimos hermanos, a vosotros que estáis, queridos radioespectadores de la Telesafor de nuestra ciudad, en cualquier parte de la misma o de cualquier pueblo o lugar. Estáis aquí con nosotros, os vemos, estamos todos juntos con nuestra madre, la patrona nuestra, la Virgen de los Desamparados. Bienvenidos todos, y que esta celebración sirva para esponjar nuestra alma, para que en verdad demos gracias a Dios por medio de la Virgen, por toda nuestra vida, por todo cuanto somos y tenemos, y por la fe que nos ha dado creyendo en su Hijo Jesús. Antes, pues, de continuar celebrando estos sacrosantos misterios, con corazón contrito y humillado, pidamos perdón al Señor de nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria.
Dios Padre de misericordia, cuantos veneramos a la Virgen María con el título entrañable de Madre de los Desamparados, concédenos que, protegidos por tan tierna Madre, nunca nos veamos abandonados de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora hago el universo nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres el orgullo de nuestro pueblo. Señor, te ha bendecido, hija nuestra, más que todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador de cielo y tierra. Bendito el Señor, creador de cielo y tierra. Tú eres el El Señor ha glorificado hoy tu nombre, por eso los que adelante guarden memoria de esta obra poderosa de Dios, conservarán tu esperanza en el corazón. Tú Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que uno mismo. En la actividad no seáis descuidados. En el espíritu, manteneos ardientes.
servid constantemente al Señor, que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades del pueblo de Dios, practicad la hospitalidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reverendo señor arcipreste, querido don José, reverendos párrocos de la ciudad, don Priscilio y don Vicente, querido también miembro del cabildo colegial, don José, al igual que aquellos sacerdotes como el querido padre Heribelton con el padre Fernando, rector de nuestra iglesia del Beato. También nos acompaña el padre Maximilian de Polonia y el padre Leonardo, que también está en nuestra parroquia de San Francisco de Borja. Dignos ministros del altar, queridos hermanos todos, queridos telespectadores, queridos enfermos, queridos miembros todos de las parroquias de la ciudad, que hoy festejamos a nuestra madre y patrona, la Virgen de los Desamparados. Es muy antigua ya la devoción en Gandía a la Virgen de los Desamparados. En el mismo siglo en que nace esta vocación, siglo XV, hay documentos que afirman que Gandía ya tenía devoción a la Virgen de los Desamparados.
Sin embargo, es declarada patrona de Gandía el año 1882. En un acuerdo unánime de todas las fuerzas vivas de la ciudad, capitaneadas por el señor alcalde de entonces, el alcalde Rausell, que todos conocemos bien. No es, sin embargo, 46 años después cuando el Papa Pío XI la declara patrona canónica de toda la ciudad. Sucedió en el año 1928. Por tanto, esta devoción a nuestra Madre Bendita está muy arraigada en nuestra capital, en nuestra ciudad. Y formamos parte de aquel grupo después de la capital en que ciudades como Ibi, en Alicante, antes era de la Archidiócesis de Valencia, Muro del Alcoy y nuestra ciudad, al igual que otros muchos pueblos, la tienen como patrona. Nosotros hoy, pues, nos alegramos por ello. ¿Y cómo es esta devoción a la Virgen? Es una devoción particularísima la que lo profesan los valencianos. Es producto de la fe de un pueblo, del amor de un pueblo a la Virgen, porque no había imagen y el pueblo ya la quería como la madre de los desamparados. Y ustedes conocen bien la historia. Año 1409, el padre mercedario Fray Juan Gilabert Jofré va a predicar el sermón del primer domingo de Cuaresma en la catedral. Y en aquellas callejuelas al lado ve que unos chiquillos y mayores se están burlando y pegando a un pobre demente, a un loco. Les espanta, deja aquella pobre criatura suelta y libre. Y le impactó tanto que, estando predicando en la catedral, suscita ese interés al pueblo para que algo o alguien puedan hacer alguna cosa por aquellos que deambulaban por la ciudad, que se hacían daño a ellos mismos, les hacían daño a ellos y podían hacer daño a los demás. Terminada la misa, don Lorenzo Salom con otros 10 mercaderes se presentan en la sacristía y le dicen que allí están ellos para lo que haga falta. 12 días después, el Consejo General de la ciudad, es decir, el Ayuntamiento de Valencia, toma como cosa propia aquello que el fraile mercedario había publicado en la catedral. Y bien pronto se constituye un núcleo para que fuese como una pequeña capilla, o digamos de alguna forma un grupo de personas que pudieran tener un lugar donde cobijar a estas personas, a estos dementes. No pasa un año cuando empiezan las obras enfrente de la Puerta de Torrente, en la calle actual Guillem de Castro de Valencia, donde estaba el antiguo Hospital General que hoy ocupa la Biblioteca Central. Allí se monta aquella pequeña casa, aquel pequeño hospital. Pero un año después, el rey Martín V el Humano lo toma como cosa propia y dice que no solamente va a ser una inclusa para tener retenidos allí a los pobres locos que deambulaban por la ciudad, había muchos ya en Europa, sino que aquello va a estar atendido por un médico. Van a estar atendidos para ver de qué manera les puede no solamente tener y cobijar, sino ayudar, curar y sanar. Se crea el primer hospital psiquiátrico del mundo. Esa es la honra y prez de Valencia y esa es la honra y prez de la Iglesia Católica. Qué precioso, qué maravilloso, qué fastuoso el que la Iglesia esté al principio de todo, como también está en esta pandemia, que ha estado ahí con otros voluntarios al pie del cañón. Queridos hermanos, cuando ya está constituido aquello, se forma una fundación que es propio el que se denomine, esto tardará ya casi un siglo, en cofradía, porque aquello se hacía tan grande que ya no era posible que unos voluntarios la mantuvieran. Era preciso organizar algo y era propio de la época que era una cofradía la que se encargaba de todos estos asuntos, la manutención y sobre todo el interés espiritual y la educación completa e íntegra de aquellas personas. Así nace la cofradía. Pero fíjense, ¡qué detalle más hermoso! Las advocaciones a la Virgen salen siempre por 3 conceptos. Uno, por una aparición. La aparición de Guadalupe en América, en México. La aparición del Pilar en Zaragoza. La aparición de Fátima en Portugal.
la aparición de Lourdes en Francia, o bien puede ser porque una persona o una congregación se encarga de que esa devoción vaya en aumento. Los mercedarios, la Virgen de la Merced; los dominicos, la Virgen del Rosario; los carmelitas, la Virgen del Carmen; los capuchinos, la Virgen Dolorosa. O puede ser una tercera ocasión: les condiguemen valencià, les mare de Déu trobaes, la mare de Déu del Fonament de Benissanó, la mare de Déu de Sales de Sueca, la mare de Déu de Campanar de Campanar, y así otras muchas que existen en nuestra diócesis. Sin embargo, la Virgen, no había imagen y había un acto de caridad. El acto de caridad era sanar, curar a aquellos pobres enfermos, locos y dementes que deambulaban por la ciudad. Primero es lo que hay, una institución que llamamos hospital. Pero aquel hospital, el pueblo quiso denominarlo que fuese de Nostra Dona, la Mare de Déu dels Innocents. Nostra Dona, Nuestra Señora, la Virgen de los Inocentes. Tenemos pues la obra caritativa, después la denominación y por último está la institución de una cofradía para mantener todo aquello, una cofradía que se va a dedicar a más cosas, a buscar y sanar a la gente descarriada, a buscar también y acompañar en todos los ámbitos de la vida aquellos reos que eran ajusticiados en el barranc de Carraixet, para acompañarles porque ni la familia iba en ese último momento, como ha pasado hoy desgraciadamente en tantos que sufren por la pérdida de sus seres queridos, a quienes no han podido ni acompañar en el último momento. Era aquella cofradía la que estaba allí pendiente y acompañaba a aquellos hombres en su último viaje. Y es el pueblo el que pide una señal, una imagen, alguien que pudiera tener algo humano. El rey Alfonso el Magnánimo concede el permiso para hacer una imagen de fusta sencilla que tiene que ir encima del ataúd. Por eso la imagen de la Virgen, si ustedes lo ven en Valencia, verán que los pliegues de delante, esos pliegues góticos, no se caen para abajo, están lisos. ¿Por qué? Porque estaba encima del ataúd. Y además tenía los pies juntos. Una imagen puesta de pie jamás tiene los pies juntos. Siempre tiene un pie delante y uno detrás. Sin embargo, ella estaba acostada. ¿Y por qué tiene la cabeza así? Porque tenía el almohadón detrás y, por lo tanto, ella tenía que estar recostada. Es, pues, primero el hospital, la obra de caridad. Después, la denominación. Se le llama sin tener imagen. Por último, la constitución de una cofradía para que aquello vaya adelante. Y la fe del pueblo quiere una imagen que represente todo aquello. Y ahí nace la Virgen Madre dels Innocents y dels Desamparats. Y ella acompañaba en su último viaje a aquellos dementes que iban reos a ser ajusticiados en el barranc de Carraixet. Llegado ese momento, la imagen volvía y era dejada en una capillita llamada Capitulet, que hoy se encuentra al lado de la ermita de Santa Lucía, precisamente en el mismo lugar donde estaba antes ese hospital general que hoy alberga la Biblioteca Central de Valencia. Queridos hermanos, en el siglo XVII la fe del pueblo valencià y del pueblo gandiense va en aumento cada vez más, y entonces la saca en procesión. Por eso tiene la cabeza hacia abajo, mirando, porque era así como era ella, pero por detrás era una planta lisa, había que ponerle un dosel. O bien en el siglo XVIII le ponen un manto, y un manto riquísimo, un manto producto de la fe, del amor, del cariño de todo un pueblo. Y es en el siglo XIX cuando le ponen el nimbo debajo con dos ángeles, porque había una tradición que eran los ángeles del cielo, pero no era más que una piadosa leyenda que construyeron aquella imagen. Y ahí tenemos a nuestra Madre Bendita, la celestial patrona de nuestra ciudad, esta bellísima imagen que nos acompaña siempre y que vela día y noche por todos los hijos e hijas de Gandía, por sus familias, por su trabajo, por su quehacer, por su bienestar, por su salud, por todo lo mejor que puedan tener. Pero todo ello, ¿por qué? Porque María es la primera mujer creyente del Nuevo Testamento. Es la primera mujer que cree. Sí,
era fácil decir sí a Dios y cumple la voluntad de Dios y tiene a su Hijo Jesús. Pero como aquel Hijo nacido de sus entrañas es el Hijo de Dios, tenía que hacer un acto de fe cada día. Aquel niño no tenía una coronita, aquel niño no jugaba a Dios, aquel niño no hacía milagritos todos los días, aquel niño era un niño que corría, era un niño que se cansaba, un niño que era fiel y obediente a Dios y a los hombres, pero un niño como los demás. Y María tenía que hacer un acto de fe en que aquel hijo era el Hijo del Altísimo, el Dios soberano, el Rey de Reyes, el único amo. Porque hoy también nos hemos dado cuenta que no hay otro amo más que Dios. Ya hemos visto que no solamente una provincia, una nación, un continente, un pueblo entero, el mundo, el orbe, está todo él bajo la égida de un simple microbio. Queridos hermanos, ¿cómo es posible que todo ello, el hombre que ya creía que tenía el dominio sobre todo y sobre todos, hemos estado y lo que estaremos todavía algún tiempo de esta manera? No hay más que un Dios, solo a Él servirás, solo a Él darás culto, solo a Él honrarás, solo a Él tendrás respeto y temor, porque el que respeta y teme a Dios le ama. Y amando a Dios hay que amar al prójimo, por necesidad sale espontáneo, porque el que ama a Dios tiene que amar al prójimo, porque así nos lo ha dicho Él. María es la mujer creyente que tiene una fe de nuestro tiempo actual, una fe personal. Ya empieza en el primer momento. Tú vas a ser la elegida para como madre de Dios. Vaya, pero si estaba ya desposada con José y resulta que antes de vivir juntos, resulta que por obra del Espíritu Santo ha concebido en su vientre virginal a un hijo. ¿Qué le dirían en aquella época tan cerrada? Si hoy tan modernos, por mucho que digamos que todo lo que aparece en revistas, en televisión y todo, parece que nos queda bien, pero en el fondo decimos, ya, ya, mira lo que pasa. ¿Qué pasaría en aquella época? ¿Qué le dirían? Mira, la bona chica, mira quines coses fa, mira la beateta. Ja veus tu, per mos així, antes de casar-se, va i resulta que ja espera un xiquet. ¿Qué pasaría en aquella època? I és que Dios cuando actúa y cuando le dice que va a ser la madre de Dios, no pide permiso a nadie. Dios actúa directamente porque quiere la libertad de cada uno. Dios no nos quiere máquinas ni robots, nos quiere libres. Y entonces Dios va y le dice, tú quieres aceptar mi plan, aquí estoy, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero es recia, es fuerte, tiene una fe viva, comprometida, una fe en que aquello que dice actúa, le costaba, claro que sí, como a ti y a mí, claro que le costaba, pero es una fe viva y comprometida, una fe que en su vida refleja aquello que ella cree de verdad. Y así como ella no pecó, nosotros nos puede suceder que quizás sí pecamos y nos desanimamos y decimos, como tengo que pecar, como fallo tantas veces, no tengas miedo, no tengas miedo, es de hombres pecar y es de ser más hombres alzarse. No tengas miedo, caerás y caeremos una, dos y un millón de veces, él ya lo sabía. No tengas miedo, levántate, levántate siempre, porque siempre encontrarás la mano tendida de Dios que te dice la palabra más hermosa que puedes escuchar, el vulg, te amo, te quiero tal como eres, el vulg, y no puedo dejar de quererte porque Dios es amor y el amor de Dios es eterno y para siempre. Tiene que ser una fe esperanzada, no tengamos miedo. Ahora viene el dolor, la pandemia tremenda que nos aflige y asola. No tengamos miedo, el Señor puede más, el Señor está ahí, el Señor está con nosotros. Costará, ya lo creo que sí, y Él siendo Dios, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz rápido enseguida, un milagrito, y Dios dice, no, tienes que pasar el Viernes Santo, tienes que pasar el Sábado Santo, y al cabo de tres días resucitarás. Si su propio Hijo tuvo que pasar por ahí, nosotros también, porque claro, nos dicen, no creus en Déu, que faça el milagre, que mate ese virus y se acaba enseguida. No, 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 tendremos que padecer, tendremos que estar ahí, pero Dios no nos abandona, Dios no nos deja solos, Dios está pendiente de nosotros, Dios nos ama, Dios está con nosotros. No tengáis miedo, no lo dudéis. Ella no lo dudó y ella fue fiel con esa esperanza firme. Y tenemos que tener una fe hoy más necesaria que nunca, una fe culta, una fe en la que la cultura tiene que impregnar todas las resquicios de la vida del hombre, pero una cultura bañada en la verdad
en el bien, en la justicia, que eso es Dios, la verdad, el bien sumo, la justicia suprema. Entonces sí, no habrá miedo, porque si nosotros no nos movemos y no sabemos dar razón de nuestra fe, vendrá otro y nos dirá, aquí lo que vale es lo que más puede para él, y hoy digo esto y mañana digo lo otro, y hoy digo esto y mañana me compro lo otro, y hoy digo no sé qué y después lo otro, pero yo voy a lo mío. Y nosotros los cristianos, hablando detrás, siempre quejándonos, bajo la lumbre, pero no con esa ansia de también decir, quiero aportar desde mi punto de vista lo necesario, en el colegio, en las AMPAs, en la política, en el sindicato, en la banda de música, en el café, en todas las instituciones culturales. Tenemos que poner nuestro sello alegre, esperanzado, que da vida, que da sentido a la vida, que la hace armoniosa, que la hace respetuosa, que la hace digna de todos. Queridos hermanos, adelante. Ese es el ejemplo que nos ofrece nuestra Madre bendita. Una fe que tiene que ser sacramental. Porque cuántas veces oímos que sí, sí, yo creo que en el Nostre Señor, pero no creo que en la Iglesia. Pero si es Cristo el que pide a Dios sin existir la Iglesia, pide la Iglesia, la pide Él. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Que todos sean uno en comunidad, todos juntos. No dice cuando habléis con Dios, decidle Padre mío. No, Padre nuestro, somos comunidad. Y como tal, tenemos que ir al encuentro del Señor y en la comunidad. El Señor administra sus sacramentos, que son signos eficaces de la gracia divina. Es decir, que el agua santa, no solamente es agua, es que limpia, limpia el pecado y da la vida eterna. Es que el pan es pan, pero no solo es pan, es el pan consagrado que es mi cuerpo, es mi vida, que la doy por ti. Soy yo que me entrego para que tú seas una cosa conmigo. Porque como dice San Juan en el capítulo 14, el que me ama, amará a mi Padre. Y el que ama a mi Padre, vendremos el Padre y yo y haremos morada en él. Amor a Dios, amor a los demás. Que el Espíritu Santo, que hizo posible en la Virgen Santísima, que ella quedara llena de la fuerza de lo alto. Por medio de ella tenemos que ir a Jesús. Qué bien lo representó el pobre Valencià. Quiso, incluso antes de que el Papa Pío IX, varios siglos después, declarara el dogma de la Inmaculada Concepción, Valencià ya creía en la concepción inmaculada de la Mare de Déu e hizo que una rameta de lliri estaguera en la seua mà. I la Mare de Déu de Desamparats porta en la seua mà una rameta de lliri. I després té el seu fill en els braços, que porta, diuen, decían entonces, una creu de fusta. Què significa la cruz? La cruz no significa más que ese niño es el único que por la cruz salvadora nos ha reconciliado con el Padre y nos ha dado la salvación. Y es el nexo de unión, el único que hay intercesor entre el Padre y nosotros. No se nos ha dado otro nombre por el cual se nos pueda salvar. Pero Él nos dice que necesitamos la cruz por un lado, pero también nos señala a la que va a dar, como hemos oído en el Evangelio de hoy, a su madre. Esta es mi madre, pero desde hoy, hijo, no le dice Juan, le dice hijo, es decir, humanidad, homens y dones de tots els temps, ahí teniu a la vostra mare. Y por eso acudimos a ella con tanta confianza y nos postramos delante de ella y le decimos, mare, mare de vueta, mare de desamparats, no tingues en compte les nostres faltes i pecats, mira com som, ten pietat de nosaltres, intercedís davant del teu fill perquè ell, davant del Pare del Cel, mos perdone les faltes i debilitats, que mos faça forts en la fe, alegres en la esperança i, sobretot, quiero terminar con lo fundamental, que és la caritat. Que nos haga hombres y mujeres caritativos. Dije un día que incluso hoy esta pandemia ha demostrado que muchos hombres y mujeres sin creer en Dios se encuentran muy cerca de Él, porque la actitud que han tenido de apechugar, de estar ahí al pie del cañón, de estar en los hospitales, de estar en las farmacias, de estar en los bancos, de estar en los lugares para atendernos, en las tiendas y supermercados, de estar en el transporte, de estar en muchas autoridades incluso, de estar todos los miembros de la Cruz Roja y de nuestras cáritas parroquial e interparroquial, ahí al pie del cañón, han demostrado que la caridad es inmensa, es grande, es lo único
que salva y es lo único que en verdad nos hace estar muy cerca de Dios. No cejemos en la caridad, eso hará que nuestra fe aumente. No cejemos en la caridad, porque yo recuerdo una anécdota de un universitario que se fue con unos compañeros en las vacaciones de verano a Kenia y se fue donde están las hermanas de Santa Teresa de Calcuta, las hermanas de la caridad. Y estando allí, él creía que iba pues a pintar cosas o bien a ayudar en la construcción. Dice, no sabía nada, digo, pero ya me apañaré, ya veremos. Pero al entrar allí me metieron en un tugurio y en una habitación que aquello estaba mugriento, en plena Kenia, en África. Y veía cantidad de niños pequeños, un año, dos años, llorando, unos gritando, otros durmiendo como podían. Me quedé confuso, patitieso, y vi que algunos compañeros míos, algunas religiosas, les llevaban para un sitio y para otro. Yo me quedé allí de pie, pero una religiosa me dice, oye, ¿tú qué haces ahí de pie? ¿No has venido a ayudar? Y todo un poco, sin saber qué decir, dije, claro que sí. Dice, ¿ves aquel niño que está llorando? Sí, cógelo en tus brazos. Sin saber qué hacer, me fui allí. Un niño no llegaba a los dos años. Estaba lleno de llagas. Aquel niño tenía fiebre. Aquel niño lloraba. No sé lo que hice. Lo abracé. Incluso lo besé. Lo mimé. Y aquel niño me miró una vez, calló, apenas hizo una mueca de sonrisa y se durmió. Lo dejé y al cabo de un instante me vuelvo otra vez a él a ver cómo se encontraba y le dije, hermana, está frío. Y la hermana me contestó, ha muerto. Pero tú le has dado los últimos 10 minutos de cariño y de amor que ese niño desde hoy tendrá para siempre junto a Dios, porque estará con él alabándole como estaban esos dos inocentes que completan el cuadro de la Virgen Nuestra Madre que les ampara siempre. Amigos, muchas Kenias hay a nuestro alrededor. Que la caridad informe nuestra vida como podamos, como sepamos, o dando dinero, o dando nuestra persona, o dando nuestro tiempo, o dando nuestro consejo, o dando nuestro cariño, mil cosas que la caridad impregne nuestra vida, porque así, esa devoción a la Mare de Déu des de Sant Parats serà la devoció més gran i més profunda, serà la devoció més autèntica que ens porte al final de la nostra vida, que és la glòria, la felicitat, el cel. Que així siga. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza filial, oremos a nuestro Dios que eligió a María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres. Para que el Papa Francisco, nuestro arzobispo Antonio y sus presbíteros y diáconos sean para nosotros fermento de vida cristiana y con su ejemplo y su oración asidua acreciente en la caridad evangélica de nuestro pueblo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos.
para que todos los que colaboramos en las tareas pastorales y evangelizadoras de la Iglesia que peregrina en Valencia, especialmente en Gandía, tengamos en María a la fuente de nuestra comunión y vivamos nuestras acciones y carismas testimoniando la fraternidad de la Iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los desamparados, los que pasan hambre o alguna necesidad, los enfermos, los moribundos o los emigrantes, para que no les falte la atención de una madre en estos momentos de angustia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias que están sufriendo las causas de esta pandemia, por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, las que no tienen o no encuentran trabajo, las familias desunidas, para que el Señor, por intercesión de María, Madre de los Desamparados, sea su auxilio y su ayuda. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que otros años han celebrado esta fiesta con nosotros, pero ya han pasado a la casa del Padre, especialmente las víctimas a causa del COVID-19, para que Cristo, por intercesión de María Madre, los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ten en cuenta, Señor, los anhelos y sufrimientos de toda la humanidad, expresados en la plegaria de tu Iglesia, que llena de gozo, contempla en María Madre de los Desamparados nuestra humana naturaleza glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de los desamparados, te rogamos, Señor y Dios nuestro, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque al concedernos el gozo de celebrar hoy la fiesta de la Virgen María, Madre de los desamparados, nos la propones como modelo de fidelidad a tu palabra y nos la ofreces como amparo en nuestro desvalimiento y estímulo constante para nuestra caridad. Por eso, con los ángeles y los santos, te aclamamos llenos de alegría. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los tuyos, los suyos, por el perdón de sus pecados, la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Padre, Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso,
dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de Trinidad, Caudel y Faust, de los difuntos de la Asociación de la Virgen de los Desamparados de todas las parroquias de Gandía, de Paco Martí Sorribes, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre del Cielo con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
mientras continuamos dándole gracias a Dios, vamos también hoy de manera especial a darle gracias a nuestra Madre Bendita con la oración que compuso don Marcelino Olaechea, arzobispo de Valencia. Ampáranos, Señora y Madre nuestra. Ampara nuestras familias, a nuestra ciudad de Gandía, a nuestra patria, a nuestro mundo actual. Aleja guerras y discordias. Aleja de nosotros esta terrible pandemia que nos aflige. Une los corazones divididos con la alegría de sentirse junto a ti, hijos tuyos. Da a los que tienen y pueden ojos de misericordia y corazón abierto. Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar. Da salud a los enfermos, paciencia en el dolor a los que sufren, consuelo a los tristes, ilusión a quienes la han perdido. Aparta de las mentes el error y de los corazones la debilidad. Mueve a los pecadores a volver en sí y a los justos a virtud más alta. Haz que vivamos cantándote y que vayamos con tu nombre en los labios a contemplarte en la gloria junto a tu Hijo Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Oremos. Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que cuantos hemos celebrado la festividad de María Siempre Virgen, Madre de los Desamparados, nos entreguemos como ella a tu plan de salvación sobre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Santa Madre de los Desamparados, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta a nuestra excelsa madre y patrona, la Virgen de los Desamparados, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Y antes de cantarle el himno a nuestra madre y patrona, vamos a ofrecerle la súplica que todos los años le hacemos. Y al tiempo que me despido hasta mañana de todos vosotros, queridos telespectadores de Telesafor, que desde casa o cualquier lugar nos habéis acompañado. Que tengáis un feliz día, que Dios os ayude en todo. No tengáis miedo a nada ni a nadie. Con Dios todo lo puedo. Scio cui credidi, proclamó San Pablo, sé de quién me he fiado. Ella también, ese es el ejemplo y el testimonio para todos. Feliz día, buen día. Bendigamos al Señor.
llenos de conocimiento y de fe, en este día y en esta hora bendita que nos llamas a estar a vuestro lado. Este trato que muestra la exquisita bondad de vuestro tierno corazón nos hace pensar que si vos escucháis siempre las súplicas de vuestros pobres hijos, habéis elegido para todas las parroquias de la Curia este día y esta hora para derramar a manos llenas las riquezas y tesoros de los que sois milagrosa dispensadora. Desde la bendita hora de vuestro patronazgo, como Madre y Señora de Gandía, habéis abierto una fuente inmensa de gracias y de prodigios. Pues bien, Madre de los desamparados, es esta la hora elegida por vuestra particular misericordia. Es esta la hora de vuestros portentos. Muéstralos a nosotros que os suplicamos y os invocamos. Somos más miserables, más mezquinos que los que nos precedieron, y precisamente por esto tenemos mayor derecho a vuestra piedad maternal. ¿Y quién, si no sois vos, nos escuchará? ¿Quién tiene un corazón tan inmensamente bueno, Madre nuestra y Madre de Dios? ¿Quién, si a vos recurre, ha sido abandonado? Mirad delante de vos cuántos enfermos, cuántos afligidos, cuántos infelices, cuántos pecadores. Madre de los desamparados, devolved la salud a los enfermos, consolad a los que padecen, reunid, pacificad los corazones desunidos, escuchad el gemido del que sufre, el lamento del oprimido, el suspiro del moribundo. Obtenednos la paz, la tranquilidad y la santa alegría. Pero sobre todo, al fin de esta vida, haz que encontremos y poseamos a Jesucristo, único bien verdadero, reanimando nuestra fe, reavivando nuestra esperanza, inflamándonos de ardiente caridad, que permanezcamos fieles hasta la última hora, hora suprema de vuestra misericordia, cuando, oh Madre bendita, con vuestra omnipotencia suplicante y vuestro amparo celestial, nos salvéis y defendáis de todo mal y vengáis a cogernos sobre el lecho de nuestra agonía para llevarnos al paraíso. Amén. Y todos, vosotros desde vuestra casa y nosotros aquí, invoquemos a María con la jaculatoria. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. La mística
senam lo seu verger formare fervoros en elles lo valencia to frena la devoció més santa que es puga professar. Imatge santa portem sempre en lo cor. Salve, reina del cel i la terra. Visca la mare dels desemparats. Visca. Visca la perla dels serpis. Visca, visca la nostra patrona. Visca. Gandians, tots a una veu. Visca. Visca la mare de Déu. Reverència.